Hola, hola chicas. ¿Cómo están por acá llegando? La misa armó todo. Me hice un poquito tarde, chicas, pero ya encontré que la misa había armado todo. Muy buenas noches, chicas. Buenas noches, buenos días, buena madrugada, buenas tardes. Reciban el cordial saludo de su fiel amigo, su secre, aquí en Manualidades Creativas desde Perú. Mucho, mucho gusto y de verdad emocionado nuevamente de esta transmisión súper especial porque retomamos, chicas, la transmisión de la Dama del Sombrero. La Dama del Sombrero que en un momento hicimos, que en un momento hicimos cerca de cinco Damas del Sombrero. Esta vez estamos retomando nuevamente la Dama del Sombrero. Chicas, antes de continuar, por favor, quisiera que me ayuden y me comenten si es que se está escuchando y se está viendo bien. Muchos saluditos para Mona Lisa Castro, Catita González, Mariana Villalobos, Darling Ludén, Verónica Sarango, Ceci Zambrano, Román Irigoyen dice un saludo desde la casita de Teté para esta gran familia de manualidades creativas. Muchos saludos para Mary Castro, Verónica Sarango, Borrero Luz, Heide Gómez, Cuellar Cuellar, Luzmila Rojas, Naidu Yerena, Yulisa Arango, Gómez Yuli, Fabio Pérez, Susan Arch, Zulemita Reyes Tucto desde Huánuco, Pili Moki, Rosa María, Prisi Rodríguez, Ninoska Solís y todas nuestras amigas que se han conectado a esta su casita de manualidades creativas. Muy bien, chicas. ¿Quieren saludar a Sumis? Muy bien, chicas, en un momento lo voy a enlazar con Sumis, que está hacia el otro lado de la habitación, justamente lista para empezar con esta super transmisión, chicas. Saluditas para Soseline Castro, Gladys Montenegro, Rosalba Moyano, Maggie Cedeño, Pepi Velázquez, Sandra Daniela, Patti Rivera y todas las amiguitas que se vienen uniendo a Manualidades Creativas. Listo, Miss. Aquí está su Miss, chicas. Salúdenla. Miss, ¿qué tal? Uy, Miss. ¿Y qué pasó con la luz? Hola chicas, buenas noches, Alumbramos a la a Miss. todos. Estaba oscuras. Pasa, Miss, estabas a oscuras. ¿Qué tal, Miss? ¿Qué cuentas? ¿Cómo estás, Miss? Bienvenidas a esta su casita Manualidades Creativas, chicas. Bienvenidas a todos. Muy bien, Ok. Miss. ¿Qué tal? ¿Qué nos tienes preparado para hoy día? Cuéntanos. Chicas, hoy día tenemos, como les prometí, las damas del sombrero, que ya, ¿cuántas van? Con estas son siete damas del sombrero, ¿no? La vez pasada nos quedamos hasta la dama número 5. Hoy día hemos hecho la dama del sombrero Paola. Ella es Paola. Enseña a Miss a Paola. Hoy día tenemos a Paola. Ella es Paola. Está elegante Paola con su sombrero negro, con su carterita de foamy escarchado. Y tenemos a Amanda. Amanda, ella también es Amanda, también tiene, mira, su vestido es de foamy escarchado, su sombrero es una ala de sombrero de foamy escarchado, aretes grandes y está muy elegante. Ellas son nuestras amiguitas, las damas del sombrero que vamos a hacer hoy día. Ellas son Paola y Amanda, ¿no? Paola y Amanda. ¿Listo, amiguitas? Muy bien, Miss. Chicas, estas las pueden hacer un cuadrito ovalado, como les enseñé en los niñitos de baby shower, un marquito ovalado y las pueden colocar, chicas. Le calan, comienzan a calar el marquito de los bordes y las ponen ahí, les queda bien bonito. De verdad que no he tenido bastante chamba y no he tenido tiempo, chicas, de realizarles El marquito. el marquito, pero Pero ya hemos hecho anteriormente esos marquitos, ¿no? sí, pero en chico, pero lo pueden ampliar y lo hacen en Un grande. marco grande, ¿cierto? Claro. Lo pueden poner también en su tocador también, ¿no? En su espejo. También. ¿Sí? Lo pueden poner como carpeta también, ¿cierto, Miss? También en Sí. carpeta. Chicas, comenten cómo las usarían ustedes estas damas del sombrero. ¿Dónde las van a usar? ¿Dónde las van a poner? ¿Cómo lo utilizarían, lo arreglarían, qué uso le darían para que todas sepan y tener una lluvia de ideas para saber los miles de usos que le podemos dar? Muchos saluditos para Sí, Karina Armas, para Lisset Yanina, Ana María Velasco, Paulina P., Rocío Vázquez,
María Vilde, María Villalobos, Borrero Luz. También vi a Cintia MB, mis por ahí. Para Nelly Saludos, Sánchez, saludos para Rocío Vázquez, todos. Giovanna Zarpán, Benja Zambuesa y todas las chicas cebollitas. Chicas, Todas ¿sí las me chicas cebollas. escuchan? A ver, porfa. Muy bien, para Alice AC, para Patti Rivera, para Nevinda, para Benja Zambuesa, para Melba Yolanda, Nora Sicala, Beatriz Cabrera, Patti Rivera, Guadalupe Ramírez, Fanny Marela y todas las amiguitas que se están uniendo a Manualidad Creativa, María Villalobos y todas las amigas. Listo, Miss. Sigamos, pues, Miss, ¿no? Empecemos, arranquemos, Miss, con ese trabajito que tenemos hoy día súper interesante de las damas del sombrero. Ok, chicas, vamos a empezar ya. Saludos para Paola Usiña. Paolita, esta damita del sombrero que está en la parte izquierda, ella se llama Paola. Nos acordamos de ti, Paola Usiña, y le hemos puesto tu nombre. La dama del sombrero del lado izquierdo se llama Paola. Listo, Miss. A ver, empecemos, Miss. A ver, chicas, vamos a empezar ya. Ojo que estas son prácticas rápidas porque son grandes. Al menos una es grande, la otra es más pequeña, pero no son mucha pieza. Mira, al momento de estar haciendo los moldes me he dado cuenta que son pocas piezas nomás, ¿no? Sí, son pocas piezas, chicas, pero queda muy bonito. Los moldes están para todas las chicas que recién se unen. Los moldes se encuentran en la página Manualidades Creativa. Ahí van y lo descargan gratis, chicas. Sí, No chicas. les cuesta. Solamente van a la página y los descargan y realizan su manualidad. Sí, chicas. Los moldes, como dice la Miss, vayan a la página de Manualidades Creativas y ahí están los moldes. Pero también aquí debajo de este video, en el comentario que está anclado, en el primer comentario que está aquí anclado, también hay un link para que tú vayas a la página de Manualidades Creativas y puedas descargarte los moldes. A las amigas que están inscritas en nuestro Messenger, ya le hemos enviado personalmente un mensaje con un link para los moldes. Y si tú quieres escribirte a nuestra lista especial de Messenger, envíanos un mensaje al Messenger de Manualidades Creativas con la palabra hola. Muy bien, Miss. Saluditos para Gigi Gonsalves, para Lucy Pérez, para Paulina AP, Jessy Méndez, Ana María Velasco, Reina Betancourt, Paulina AP. Hablando de Reina Betancourt, ¿qué será nuestra amiga Lady Betancourt? Que no la veo hace buen tiempo. Lady, te la debo Saludos aparecer para ahí. Gloria Pérez, para Belki Filpo, Lorena Sandoval. Gloria, saludos, saludos para todos, para todas y todos los chicos. Miss, en este casito, esa piecita ¿de quién es? Chicas, este es de la De la Amanda. Amanda. Amanda, ese de Amanda. Ya, ok. Esta la pieza es de foamy color melón. Ojo que la pieza está moteada. Ya, el escarchado sí ya no lo moteamos, pero las piezas de lisas sí las moteamos. ¿Ya? Y aquí, chicas, en el molde les hemos dejado todos los trazos para que ustedes lo realicen. Aquí, ojo, yo no sé si alcanzarán a ver, yo ya la transferí. Transferí la boquita y transferí aquí la división. Exacto. ¿Ya? Como Para comenta, sí. solamente repasar con pintura ahorita. ¿Ya? No sé si se ve, si lo Sí, sí se logran ver. alcanza de ver un poco. ¿Ya? Como comenta la mis chicas, en los moldes todos los trazos y cómo los transfieren. Los transfieren con Por la. la parte de atrás, repasan con lápiz por la parte de atrás y calzan al molde y solamente con la yema de los dedos soban con la yema del dedo y les pasa el Claro, foamy. para que se transfiera lo retenido en el papel hacia el foamy. Es la misma técnica de la transferencia de ojitos, chicas. Por eso nosotros cuidamos de que en cada molde nosotros les hacemos todas las líneas que deben de realizar para ayudarles y poder utilizar la misma técnica de transferencia de ojos, poder usar en cada uno de los moldes que tenga línea, cabello, dedos, etcétera, ¿no? Ok, chicas, aquí ya estoy utilizando un pincel angular número 4 y voy a usar pintura color caramelo, pintura acrílica color caramelo. Ya, y solamente es lo mismo, el pincel ya está húmedo, le ha absorbido el agua y ahorita voy a pasar a repasar. Sí, saludos para Yeneli Sandoval, Emma López, Marlene Ruiz, Marielena Contreras desde Colombia, Gladys Paredes desde Argentina, dice buenas noches, Segre. Y a todo este Saluditos. hermoso grupo, saludos Gladys Paredes. Gladys, por interno te voy a escribir. Saludos para Jessica de la Cruz Soto, dice saludos desde Pisco. Yulisa Cabrera dice hermosas sus manos, son mágicas. Saludos Gracias, para Lixi Julita. Sánchez. Lixita, saludos.
Y para todas las amigas que se están incluyendo en manualidades creativas. Muy bien, chicas. Chicas, ¿qué se cuentan? ¿Se cuentan algo? ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado este fin de semana? ¿Tienen algunas novedades? Cuéntense algunos saluditos. Saluditos para Griselda Castro, para Big Fofucha, Lucita Corona. Muchos saludos para todas nuestras amigas. Dice, en este caso estás utilizando un pincel angular número 4 y estás difuminando esta pieza que es de color melón, que ya está difuminada, que ya está moteada. La estás difuminando con el color caramelo, ¿cierto? Para aquellas amiguitas que no conocen el color caramelo, que no lo tienen, el color caramelo es como un color anaranjado al cual se le echa un poquito de marrón. Okay. Muy bien, saludos para Lucita Corona, Giovanna Zarpán, Elizabeth Burbano. Ojo que estas son más fáciles y prácticas, por lo que no tienen que detallar mucho en los ojitos. No tiene ojitos, va tapado con el sombrero. Solamente el detalle en la boquita. Aquellas amigas que tienen problemas con la transmisión y que de repente no están viendo, les recomendamos que salgan del Facebook y vuelvan a entrar, ¿no? Y vuelvan a entrar a Manualidades Creativas. Saludos para Jessica Ponce, para Pili Moki, para Prisi Rodríguez, Lili Medina, para Yanek Moscoso, para Tobar Gina, para Paola Usiña. Dice Paola Usiña que ese color en Ecuador lo encontró como terracota. Ay, ya ves, En Ecuador dice que lo encuentra como color terracota. chicas de Ecuador, este Sí. color caramelo lo encuentran como terracota, un Sí. datito que nos ha dado Paola Saludos para Mirta Torres, Elizabeth Burbano, desde Colombia, para Norma Navarro de Tucumán, para Lupe Jaimes, para Borrero Luz, para Cintia MB. Dice, Saludos, saludos, Cintia. mira, hay un saludo muy importante, un saludo muy importante. Dice, saludos para Cintia MB y su esposo Dixon, que hoy están cumpliendo 10 años de casado, mis. Dice Felicidades, que están cumpliendo 6 felicidades, años de, 10 chicos. años de casado, ¿no? Qué súper que de verdad que estén cumpliendo 10 años de casado, ¿no? Las bodas de 10 años se llaman bodas de aluminio, mis. De Sí. aluminio. Son bodas de Salud. aluminio, mis. Y de verdad que, qué gusto, Cintia, que de verdad que esté cumpliendo 10 años y que sigas cumpliendo mucho más, Cintia. Nos hace muy feliz que de verdad que sigas cumpliendo mucho más, sigas feliz al lado de tu esposo, se entiendan, se comprendan. De tu hijo Mati. Trabajando codo a codo, mano a mano, entendiéndose en las buenas, en las malas, ayudándose, comprendiéndose. De verdad que es súper importante, ¿no? De verdad, un aplauso, mis, para Cintia y para su esposo Dixon. A ver, felicidades, Cintia, y tu Felicidades, Cintia, de esposo. verdad Que que siga excelente, de reinando verdad. el amor, chicos. Sí, de verdad. Muchas felicidades, de verdad. A ver, ya, miren chicas, aquí ya estuvo este, voy a secar un ratito para pintarle la boquita, ¿ya? Dice Rosalinda Calderón, Segre, le cuento que para la quincena de agosto voy a viajar a Chiclayo y sí o sí los visito. Estoy bastante entusiasmada porque por fin conoceré en persona a la Miss. Rosalinda Calderón. Rosalinda, ¿de Sí. dónde eres, De Lima, Rosalinda? Rosalinda es de Ah, Lima, de Miss. Lima. Rosa Yanek, saludos para Rosa Yanek, Qué para bien, qué Patti bien. Rivera, para Gloria Pérez, Valeria Zulueta, Margarita Najera, Saludos, Urania saludos. Navarro. Marixa Barquero, Paulina P., Mariana Villalobos, Melissa León, Tony Tijuana, Araceli Murillo, Luneye Foa, Marjorie Villacreces, Norma Navarro, Lili Medina. Chicas, aquí voy a usar un fosforescente, un rosa fosforescente, ya, pero usen el tono que desean. Si quieren rojo, guinda, no sé, el tono de la vía, de boquita que quieren ponerle, le ponen. En este caso yo voy a usar un rosa. Muy Pero bien. lo voy a difuminar con rojo, ya le voy a Sí, dar un bordecito sí. con rojo. Chicas, y recuerden que esa boquita está dibujada en los moldes.
Y ustedes pueden utilizar la técnica de transferencia de ojos para también transferir esa boquita y otras marcas que tiene el trabajito. ¿Ya? Entonces recuerden. Saludos para... Ojo que yo no le doy aquí mucho, no le marco mucho el color, ¿por qué? Porque no quiero que me quede muy encendido, solamente quiero como una base, Una ¿ya, base. chicas? Ya, Como ok. una basecita que ahorita la voy a difuminar con rojo para que le dé un poquito como si fuera un delineador. Delineador, ok. Miss Norma Navarro dice saludos para Chumi y Guile. Saludos para Chumi y Guile. Sí, Chumi y Guile, dice que están viéndote en directo. Saluditos, Sí. saluditos, chicos, Saludos chicas. para Lili Medina, para Valeria Zulueta, María Betiana, Paulina P, Laurita Pozo. Desde Santa Elena, Ecuador, Estela Llana, Rocío Vázquez, Karin Riveros. Saludos, chicas y Para chicos. Mercedes Enic, para Omi Zambrano, para Jessica Caro. Rosalinda Calarón dice que es de Ventanilla. Para Rosa Mercedes, Pasaca Nole, Ileana Manrique Ruiz, Antonella León. Borrera Luz de Estrellas también te envía saludos. Borrero, Saluditos, Borrero Luz. borreros, saluditos. Miren, chicas, aquí en la boquita voy a darle un poquito de difuminado en los Dice bordecitos. Borrero Luz de Estrellas, dice, ¿por qué no contesta mi pregunta? De verdad, Borrero, como hay muchos comentarios, de verdad a veces se me pasa leerlos, ¿no? Ahora, dice, quería saber si ambos presentan la clase o solo la profesora. En este caso, solamente la va a presentar la Miss, pero el Secre también sabe hacer manualidades y en cualquier momento los va a sorprender con una super manualidad. Chicas, el secre es el que más habla. Saludos para Prissy Rodríguez, para Leila AG. Saluditos. Voy a secar, chicas, ¿ya? Saludos para Elizabeth Gutiérrez. Chicas, recuerdan que aquí, debajo de este video, en el primer comentario que está anclado, se encuentra un link para descargar los moldes. También está el link de nuestra tienda virtual donde tenemos más de 150 productos para que ustedes vean, revisen y verifiquen. Sí, lo que necesitan, y también está mi WhatsApp para que me escriban para cualquier consulta, chica, de los productos. Me escriben inmediatamente, yo les respondo, les puedo hacer proformas, acordamos tema de envíos y etcétera. Ya miren, chicas, ya le delineé la boquita. Sí se ve, ¿no? Sí, Sí, ¿no? está perfecto. Dice. Ya le delineé la boquita y ahora sí vamos a armar. ¿Tan rápido, Miss? Vamos a armar. Qué rápido, Miss, ¿ah? ¿Eh? Saludos para Liliana Irarte, para Celia Karina, para Pili Moki, para Carmen Moreira, para Borrero Luz, para Hernández, mi gorda bella, para Chelsea Cornejo, Gigi Gonsalves, Hermelia Amaya. A ver, chicas, aquí les voy a hacer un ticsito. Miren, este es el aretito de la damita, ¿ya? Lo he sacado normal, ¿no? Todo normal, pero lo que le he hecho agujeritos con este sacabocado de un solo, Perforador de un hueco. ya, perforador de un solo hueco. Le he hecho sus huequitos. Y aparte perforado foamy escarchado fucsia. Y voy a hacer, hago esto, a ver, tómenme. ¿Con el mismo perforador, Miss? Sí, tómenme atención, a ver. Sí. Saludos para Rocío Vázquez, para Natalie Fernández, para Lorena Sandoval, Yana Gajardo, Estrella Azul, Leila G, Carmen Moreira, Miss. Miren, chicas, para que aprecien mejor. Aquí le he hecho orificios, ¿ya? Sí, se ve, ¿no? Ya he hecho orificios al este y aparte perforado del mismo huequito, del mismo forma, del mismo tamaño, he perforado en fucsia y lo único que hago, donde he sacado, le vuelvo a colocar, miren chicas, incrusto para que parezcan piedritas. No los pegas a mí, solamente los Las incrustas y incrusto. queda ya justo ahí, Sí. ¿no? Sí, y si quieren más seguro, para que no se les salga por la parte de atrás, le echan un poquito de pegamento como que lo aseguran. Sí. Saludos para Carmen Moreira, Elisa Villacrí, Judith Ticona. Excelente, Miren, Misa. chicas, De así verdad que le queda. da un toque como si fuera una piedrita incrustada ahí, Misa. Sí, chicas, y así ustedes le pueden combinar los colores. Y así pueden hacer hasta diseñitos en la ropa,
En las coronas, yo esto lo utilizo en las En las coronas. coronas. O sea, hacen un hueco en la base y hacen un hueco en otro color de foamy y lo incrustan Perforan ahí, en perforan, otro. ¿no? Perforan, lo incrustan y Y queda incrustan y nuevo queda color. como Perfecto. aplicaciones. Salud. Excelente, Tikmis. Saludos para Kiara Sofía, para Rocío Vázquez, para Alcimari Muñoz, Yasmín Herrera, Flor Montero, Hermelia Amaya, Rocío Sarmiento, Carlita Mejía. Preguntan qué color fue el tono de la boca que le echaste, Miss. Chicas, es un fucsia. Un fucsia, un rosa bien neón, creo que le llaman estos tonos, fosforescentes. Un color fosforescente, no, un fucsia fosforescente. Dice Nevadón Ochoa, Miss. Dice, buenas noches, familia bella, mis preciosas, sé que de guapo, amigas hermosas, un besote para todos. A lo que te truje, chencha, Miss. Nevadón, Nevadón. Muchos saludos para nuestra amiga entrañable Nevadón Ochoa, desde México. Saluditos para Nevadón. Saludos para Jennifer Figueroa, para Carla Serna, Edith Chávez, Mari Antúnez, Lixi Sánchez, Moreno Yalmín, Rocío Vázquez, Estrella Azul, Carla Xiomara, Patti Rivera, Antonella León, Cintia MB, Jessica Caro, Leti Javier. Saludos para Román Irigoyen, Big, de la casita de té, Big Fufucha, Lisbeth Dioses, Mari Antúnez, Nancy Polic, Sonia Moreno y Adriana Rosales, mi de Nicaragua. Saluditos, saluditos para todos. Chicas, voy a pegar aquí. A ver, ponme un ratito. Saluditos para Carla Serna, para Sonia Moreno, para Sori Jaimes desde Colombia. Saludos, Mi chicas. Nevadón es súper famosa en el grupo, ¿eh? Todos están saludando a Nevadón. Sí, cuando Hola, Nevadón no Nevadón. está, toditos les extraña que Sí, Nevadón se no hace está por extrañar, ahí. Nevadón, de verdad, que se hace extrañar. Adriana Rosales, muchos saludos para Mónica Oliveira, para Mariuxi Jama, para Carla Xiomara, para Denis Lorena, para Olga Rubio, para Jessica Maribel, Jessica Maribel, para saluditos. Sonia Moreno, para Elizabeth Sig Guerrero, para Sonia Moreno, para Ava Castell. Saluditos, saludos para todas las chicas bellas, hermosas que están ahí. Dice, Miss, ¿qué tipo de pega utiliza? Dice Ninoska Solís, Miss. Es pegamento instantáneo, chicas, pero yo, como les comento, yo porque aquí trabajo rápido, pero si ustedes usan la silicona, úsenla. Úsela, ¿no? Si es una silicona líquida fría, también utilízala, ¿no? En tu caso tú lo utilizas porque es un pegamento instantáneo donde se avanza rápido, ¿cierto, Miss? Adriana Rosales dice, me fascinan mis sus diseños, he aprendido mucho y tiene mucha paciencia, Miss. Gracias, chicas. Adriana Rosales comenta. Saludos para Lisbeth Machuca. Dice Román Irigoyen, Nevadón es el alma de la fiesta en manualidades creativas. Sí, chicas. Lizy Sánchez dice, hola, va preciosa, pura vida. ¿Cómo se llama la pega que utiliza? Bueno, en este caso es un pegamento instantáneo y acá en Perú se le conoce como, bueno, Chemer, ¿no? La marca es Chemer, pero en otros sitios se le conoce como cola loca, pega loca, Brujita. brujita, ¿no? Okay. Wanda Sepúlveda, saludos, saludos para Reina Torres desde Ecuador. Miren, chicas, ya quedó una. Vamos a hacer la otra. Miss, tan rápido terminamos una, muéstrala por favor. Esa es la dama del sombrero, se llama Amanda. Amanda. Sí, Amanda, la dama del sombrero Amanda. Okay, ya quedó Amanda. Vamos a hacer Amanda a. desde Loja, a Miss. Amanda desde Loja. Okay, vamos a hacer a Paola, vea. Vamos a ponerlo a un costadito. Acá tengo ya también las piezas de Paola. Saluditos para Ava Castell. Nevadón Ochoa dice jaja, gracias Román. Saludos para Lidia María. Saludos para Adriana Rosales.
Adriana Rosales dice, este pegamento aquí se llama pegaloca. Ja, 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 por algo será. Chicas, tengan bastante cuidado con ese pegamento porque pega hasta los dedos. Bueno, a mí hasta ahorita no me pega, pero porque tengo mucho expertise y cuidado. Y hasta ahorita no me pego los dedos. Gracias a mi expertise, no me pegan los dedos. No lo has usado, como Dios pegándote. Y si la mis, ¿cómo va a pegar los dedos si nunca lo he usado? Nunca lo he usado. Ok, chicas, aquí también ya he pasado con el método de la transferencia. Lo único que voy a hacer es voy a difuminar, ¿ya? Dice Sonia Morelos, muy bello y elegante, lo voy a hacer para mi nieta Daniela, dice Sonia Moreno. Saludos Okay, para Sonia. Luis y Centeno, para Benja Zambuesa. Dice, Benja. Miss, saludos para Benja, que está aquí mirando conmigo. Saludos, Dice, Benja. le hice el Goku y quedó chocho. Qué Ah, bien, qué bien. muy bien. Saludos para Olga Rubio, para Ana de G, para María Antunes, para Milagriso Castro, para Jacqueline Brigitte. Dice, oh, Miss, qué bella y fácil. Sí, chica, fácil, rápida y Sí. bonita les Dice, queda. Miss, ¿ese foamy así lo venden? Sí, chicas, este foamy lo venden, se llama Sí. Animal Print. Animal Print. Sí. Nosotros ahorita no tenemos este foamy, si vamos a tener el mes que viene, pero ahorita no lo tenemos. Pero es un foamy que se conoce como Animal Print. Es foamy escarchado, que tiene este diseño. Dice Jacqueline Brigitte, no le pega los dedos al secre porque nunca lo he utilizado. Sí, chica, no le pega porque no lo he usado. Saludos para Inés Treviño, para Moreno Yasmín, para Jacqueline Brigitte, para Liliano Alarcón, para Sonia Moreno, para Doris Corazón, para Elizabeth Burbano. Saluditos para todas las chicas y chicos. Dice, Miss, ¿cuándo nos enseña a hacer una africana? Ya muy Dice, pronto. saludos para Reina Torres. Saluditos para Reina. Chicas, anteriormente hemos hecho cinco damas del sombrero. Estas son dos damas del sombrero diferentes. Sí, chicas, vean en los videos, ahí están las otras. Dice María Antunes, Miss, ¿cuándo empezamos con Navidad? Ya mismo, chicas. Saludos para Adriana Vargas. Dice, ¿cómo se llama el foamy que utiliza para el color del cuerpo? Melón. Es un color melón. En este caso es color Sí. melón y la Mil lo está difuminando con color caramelo y está utilizando un pincel angular número 4. Saludos para Rosa Balbuena. Adriana Rosales dice, está preciosa como por un evento de 15 años. Sí, chicas, para decoración. Doris Corazón, muchos saludos. Reina Torres dice, ¿dónde encuentro los moldes? Los encuentras en la página de Manualidades Creativas totalmente gratis. Si no, aquí en el primer comentario que está marcado, hay un link para que puedas ir a descargarte los moldes directamente. Saludos para Milagrito Castro, para Isabel Paredes, para Rosa Torres, para Nelly Pascual y para Liana Alarcón. Saluditos. Mis, qué fácil esa. Sí, chicas, fáciles, prácticas y Sí. rápidas. Fácil, o sea, fácil en mí de hacer y, por ejemplo, si hay para hacer, digamos, unos 10 o 20 en un solo día, se pueden hacer. Sí. Rapidísimo. Mire, yo me hago 50 en un día. No hace ni una hoy. O sea, 50, pues, no, no hay cuenta. Ríanse, chicas. Dice Rosa Torres, cariño desde Arica. Miss, Rosa Torres. Saluditos para Rosa, Liliana Rosita. Alarcón dice, qué bellos colores, Miss. Qué bien, chicas, de verdad Carla que. Xiomara dice, las otras no las he visto. Sí, en la página de Manualidades Creativas, ahí están los videos grabados y los moldes para las damas del sombrero anteriores. Son cinco anteriores y estas dos ya llevamos siete damas del sombrero. Saludos para Lorena Levy, que está viendo con su hijo, dice el tutorial, Miss. Lorena, saludos para Lorena. Saludos para May Candela, para Oli Almaraz. Reina Torres dice, yo las vi las otras. Entonces, estas son otras, dice entonces. ¿Cuántas son en total? Bueno, en total con estas dos ya llevamos siete.
Sí, chicas, llevamos varias. Saludos para Paola Usiña desde Quito. Adornos Infantiles dice, yo quiero conocer a quien está hablando. Saludos para Ava Castel, saludos para Araceli Murillo, saludos para Gloria Pérez, para Reina Torres. Muchos saludos para Reina Torres. Dice, muy eficiente el secre. ¿Mi diabetes, Miss? Y desde hace tiempo la gente te está diciendo que ya he mejorado, que soy eficiente. Estoy esperando mi aumento, Miss, hace un mes. Y no pasa nada contigo. Miss, ¿ya? ¿Me merezco el aumento o no? No. ¿Ves los comentarios o no? No. Aquí, chicas, también estoy pintando del mismo tono que le pinté la primera. Estoy pintando también la segunda. Pero como les comento, que ustedes pónganle el tono que ustedes deseen. Chicas, y estos dibujos de la boquita también están dibujados en los moldes. Ustedes pueden utilizar la técnica de la transferencia de ojitos para transferir todas las líneas que tienen estas muñequitas en la boquita, el cuello, los dedos, etc. ¿Cómo es la técnica de transferencia? Simplemente el dibujito lo dibujan con un lápiz por la parte posterior, lo montan en el foamy y con la yema del dedo lo repintan para que se transfiera el carbón al foamy y les deje una marca. Dice Dolly Corazón, Miss, ¿se puede escarchar el foamy? ¿Cómo puedo conseguir el foamy Animal Print? Lo puedes conseguir en tiendas donde venden foamy, pero realmente nosotros teníamos, pero no, ya no tenemos ahorita. Vamos a tener para dentro de unos 10 días. Pero sí, el foamy sí se puede escarchar, ¿cierto, Miss? Sí, chicas, pero es bien trabajoso. Es trabajoso, ¿no? Lo pueden estampar, que es, también les puede quedar así. Lo estampan con un stencil de. Ustedes pueden hacer su stencil o compran Ah, stencil que también perfecto. venden de este. Y lo pueden pintar como ya les he enseñado a motear con stenciles. De esa forma pueden motear el. Por Ya, si pueden Miss. poner en blanco, foamy blanco y lo estampan con negro. Ya, Las rayitas claro. con negro. Ah, ya. Foamy naranja también lo pueden estampar con negro. De ahí Por este ejemplo, ese en también, ¿no? El fucsia fucsia con negro. también lo pueden estampar Ah, con ya, Miss. O negro. sea, con un stencil, ¿no? Que se hagan, ¿cierto? Un Claro. stencil que se pueden hacerlo de cartulina, que lo pueden hacer de acetato, Sí, ¿cierto? chicas, la cosa es que tienen que tener el La formita y estampan y queda el claro. foamy estampadito. En Ahí queda todo bonito. caso, si desean así, o en todo caso también lo pueden pintar. Pueden al foamy con pintura negra, le hacen sus rayitas con pincel y también les puede quedar. Aquí voy a Saludos para dibujar. Maylin Varela, Maylin. para Monita Ferme. Saluditos, saluditos. Saludos para, dice, dame el secretito para difuminar así como tú, Miss. Chicas, solamente yo Saludos dis. para Adornos Infantiles, para May Candela. Saludos para Zulema Reyes Tucto. Saludos para Saludos. Jacqueline Calderón. Saludos para Jacqueline de Andrade, para Isabel Paredes. Dice, sí, Segre, se merece ese aumento. Saludos para Reina Torres. Saludos para Mari Antúnez. Sí, chicas, aumento, pero de chamba. Saludos para Mariví Sequera. Saludos para Doris Corazón. Dice, Secre, acá en México se celebra en el mes de julio el Día de la Secretaria. No recuerdo el día, pero ya se merece ese aumento, aunque sea de trabajo. Chicas, aquí voy a darle chapitas que no le di. Miren, entonces las chapitas se deberían dar antes de dibujar la boquita. ¿Cierto? Igual nomás. Bueno, yo las Saludos trabajo para como. Adriana Rosales, para Juliana Teodoro, para Roxana Fernández, para Rosario Jacinto, para Marilyn Joana. Dice saludos para mis hijos Luciana y Christopher, Miss. Saluditos para Luciana y Y Christopher, Christopher. sí. Saludos para Marta Rodríguez y para su hija Janice Paola, Miss. Saluditos para Marta y para Janice. Janice Paola. Justamente Janice esta damita del sombrero Paola. que estamos haciendo en estos momentos se llama Paola. Para todas las Paolas. Saludos para María Ernestina, para Roxana González, para Jacqueline Calderón, para Mercedes Trejo, para Sonia Morales,
Para Elizabeth García Vargas. Elizabeth, Y para toda saludos. la chica cebollita. Okay, chicas, aquí voy a pegar esta, la carterita. Aquí también le pueden hacer algún diseñito, chicas, pero en este caso no tengo nada, hermano, un Muchos perfume. saluditos para Olguita Calderón, para Lorena Martínez, para Dayana Medina, para Gloria Pérez, para Michelle Estefanía. ¿Ese Saluditos. escarchado, esa cartera también puede perforarse, ¿no? Y ponerse bolitas, ¿no? Sí, chicas, aquí le pueden hacer también O con un diseñito. perforador de forma, ¿cierto, Miss? Claro, perfora el plateado, lo pueden perforar con un corazón, lo pueden perforar con una flor, no sé, ya depende de lo que ustedes le quieran poner. Y lo Y ponen. lo dejan ahí con el que se vea el dorado Como debajo. hicimos los aretes, ¿no? Con las bolitas. Ok, esta es la cita. Vamos a pegarla. Saludos para Marta Rodríguez, para Jacqueline de Andrade, para Patricia Roxana, para Roxana González, para Saludos, Blanca saludos. Lucía, para Mayra Dolores, para Berzabek Cueva. Saludos Para para Ava Castel, todos. muchos saludos. Dice Miss, ¿con qué difumina el color piel? Con el caramelo, chicas, con este tono. Con color caramelo, ¿no? ¿Y cómo sacamos el color caramelo con un color naranja a la cual se le echó un poquito de marrón? Ya miren, chicas, aquí ya voy a armar, ¿ya? Aquí es el vestido. Elizabeth García dice, hola bellas amigas, Lixi, Nevadón, Gloria, Yasmín, Miss, Secre, Ava. Hola, Yasmín. No, Elizabeth García está Ah, saludando. Elizabeth, Elizabeth, saludos para Elizabeth. Saludos para Lupita Valdivieso, Miss. Lupita, saludos. Dice, buenas noches, acá en Ecuador se festeja el Día de los Abuelitos. Ay, saludos para todos los Sí, abuelitos. Miss, feliz día. Para el Secre, feliz día, Secre. No, yo primero de mi feliz Feliz día, día. Secre, no te quejes. Que te están saludando las chicas. Dice, ¿qué pegamento es el que acaba de utilizar, Miss? Es un pegamento instantáneo. En otro sitio le llaman cola loca, pega loca, brujita. Un pegamento instantáneo. En caso de Perú es la marca Chemer, ¿no? Aquí, este es el collar. Collarcito. En este momento estamos haciendo la dama del sombrero Paolita. Ya hicimos la dama del sombrero Amanda. Ahora toca a Paolita. Okay, chicas. Ahora, estas de acá son las pulseritas. Saludos para Navy K. Casares, para Jacqueline de Andrade, para Laura Gladys, para Shirley Gielf. Saludos. Y saludos para todas nuestras amigas que nos acompañan. Chicas, compartan el video, por favor. El video es para difundirlo. El video es gratis. Los moldes también son gratis. Descárguenlos. Saludos para Vanessa Deja, CT. Saludos Necesita para Lore saludos. Ahumada, desde Colombia. Para Saludos Rosario para Jacinto. Lore. Muchos saludos. Saludos. Chicas, estas muñequitas las pueden utilizar en su tocador, en su espejo, en su carpeta. Pueden resultar excelentes para fiestas de 15 años. Aparte de estas dos, también hay 5 damas del sombrero más que pueden encontrar en Manualidades Creativas. Son totalmente gratis y están con sus tutoriales. Saluditos para Delcy del Río González. Tardanza para Delcy del Río. Saludos para Jacqueline Calderón. Ok, chicas, aquí voy a hacerle ver, en la otra no le hice, pero aquí voy a hacerle un perforado. A ver, voy a Dice ponerle Mid, una. mira, Jacqueline Calderón dice, Mid, muy agradecida con todo lo que hice por Fiestas Patrias, me sirvió mucho para mi ambientación de aula. Ay, qué bien, chicas. Te voy a sacar una. Saludos para Edith Cari, saludos para Liliana Casanova. Saludos para Liliana Casanova. Saluditos.
Saludos para Verónica Ramos, para Grecia Che, para May Candela, Lixi Sánchez, Reina Torres, Sonia Moreno, Elizabeth García, Jenny Dolores, Mercedes Anda. Chica, me van a disculpar un momentito, voy a responder una llamadita. Los dejo aquí solos con la Miss. Ok, chicas. Miren, aquí ya voy a pegarle la carterita. ¿Ya? Y voy a pegar aquí ya el sombrero. Permítame un ratito. Okay, chicas. Miren, chicas, prácticas rápidas y fáciles. Ya estuvieron las dos. Acá está la que hemos realizado. Acá está la del modelo. Y acá están las otras. La otra que hemos realizado. Y acá está el modelo. No sé si logran verlos todos. Pero por aquí los voy a acomodar. A ver. A ver, ¿qué tal les pareció la clase? Rápido, práctica y fácil, chicas. Y más que todo, vayan a la página y están los moldes para que ustedes los descarguen. Gracias Lorena, Anita, saludos. Adriana, saludos para Adriana, para Nevadón, para Ava. Ita Graciela, saludos. Gabriela, saludos. A4, chicas, los moldes se imprimen a A4. Gracias, chicas. Delcy, Karina. Gracias para Adornos Infantiles. Saludos. Saludos para Kai. Jacqueline, Patricia, Ana, Patti Rivera. Yasna, saludos. Sí, chicas, los moldes están en A4. En A4 imprimen los moldes, están a ese tamaño. Pero si ustedes quieren más pequeños, quieren más grandes, los amplían. Si quieren más pequeños, los reducen. Saluditos, Cintia. Para Joana, saludos, saludos, Gladys, Elizabeth. Para Sonia, Doris, Jacqueline, Olguita, para Glenda, para Gladys, Nevadón. Claro, como les digo, en un marquito ovalado les queda bien lindas para un como cuadro. Calados, todavía le calan los bordecitos y le queda mucho más linda. De nada, chicas, aquí estoy para servirles. A veces un poco cansadita, pero ahí estoy con ustedes. Gracias, gracias, chicas. Sí, qué bien que les guste. Sí, el video se queda en la página, no se preocupen. Gracias, Rocío. Jacqueline también. Jessica Caro. Saludos, saludos para Magdalena. Para Norma, saludos.
Ana María, saludos para Colombia, para Barranquilla. Luis y Centeno, saludos para Luis y Centeno. Para Cañete. Gracias, Rosario. Gracias, Doris. Joana. Sí, chicas, saludos para Lucy, para Viviana, Esidalia, Seudi, Marta, Sonia, Marleni, Gachi. Pensé que me ha dejado sola, chica. Magdalena, Jessica, Caro. Sí, chicas, les voy a preparar algo para el domingo, de verdad. Okay. Sí, chicas, a preparar esténciles. Nazca, saludos. Sí, chicas, espero no aburrirlas pues con mis clases. Gracias, Ninoska. Sí, el secre se dio la fuga, me ha dejado sola, chicas. Miren, chicas, les voy a mostrar unas que de repente hacemos esta la próxima clase. Ya realicé la Betty, ¿cómo le llaman? Betty Boo. Se la voy a poner aquí para que la... De verdad que yo no veo dibujos, pero... Estos son los que decían el otro día. Los he realizado, chicas. Gachi, qué bien. Ojalá que tengas tiempo, Gachi. María Flores, saludos. Abba. Para Guatemala, para María Flores, saludos. Trujillo, saludos para Trujillo, para Villalvarado, a Villalvarado. No, chicas, yo no me aburro, pero no sé, a veces me da la impresión de que ya los voy a aburrir con mis clases. Ajá. ¿Qué les parece? Esta vamos a realizar el domingo, chicas. Esta lo pueden ampliar para cuarto de niño también o para cuaderno también. Para carpetas, para bolsos, para... cartelitos. Sí, chicas, les voy a mostrar otra por aquí.
Miren esta. ¿Qué les parece negrita? Gracias, chicas, gracias. Ajá, para las que pedían africanitas, ahí hay una africana. Chica, volví. Chica, volví, chica, discúlpeme. La Miss ya las está endulzando para los próximos tutoriales. Miss, ¿qué dicen las chicas? Chica, discúlpeme, ¿no? Por dejarlas solas con la Miss. Espero que no las haya maltratado. Ay, pero ya llegó su secre, chica, ya llegó su secre. Así que hablen todo lo que quieren, chicas. Escriban, cotorreen todo lo que quieran, que aquí llegó su secre para leerlas. Saludos para Gachi Autalán y su mamita Martina desde Argentina. Saludos para Lucy Pérez. Ah, para Ladybug, Miss. ¿Vas a ser Ladybug? Ah, ya. ¿Qué? ¿Has dicho qué personaje vas a ser para el próximo domingo? Domingo voy a ser Ladybug. El domingo Ladybug y para el otro jueves, ¿cuál? La morenita. Sí. Ok, Miss, perfecto. Pero no se está viendo muy bien, ¿eh? Ahí está. A ver, chicas. O sea que el domingo queda Ladybug y para el jueves la morenita, chicas. Dice Sonia Moreno, dice, yo voto por las africanas, dice. Volvió el secre, dice Gachi. Jessica Caro, dice. Camila Duque Botero, dice, acabo de llegar. Tardanza para Camila Duque, ¿eh? Cintia MB, dice, estamos encantados con todo, Miss, dice. Marta Sánchez, llegó el secre. El secre se dio la fuga. Elizabeth García dice, al fin los moldes de Ladybug. Dice, los próximos trabajos van a estar bellísimos, dice Miss. Muy bien, chicas. Entonces, chicas, ¿cómo quedamos, Miss? El día domingo Ladybug y el día jueves siguiente la morenita, ¿cierto? Qué bonita, Miss, que está la morenita. Saludos Me gusta, para me gusta, me gusta. Iker, el hijito de Delcy. Y me gusta todo, Miss. Tú haces, pero maravillas, Miss, ¿eh? Te falta un poquito para que me alcances, Miss, definitivamente, ¿eh? Ya veo con satisfacción que me vas a alcanzar por fin. Así es, pues. A veces la alumna tiene que superar al maestro, Miss, en algún momento. Dice, a mí me gusta Antona, dice Ninoska Solís. Saludos para Yana Gajardo, para Susana Mary. Qué bonito, dice. Sonia Moreno dice, Secre, pórtese bien. Gladys Casareto dice, muy buenas noches, Secre, y lindo grupo. Buenas noches, Miss Secre, lindo grupo. Rocío Vázquez dice, me encantan, ya quiero hacerlas, dice. Rosario Jacinto dice, Miss, hermosa Manolía, excelente trabajo de una morenita. Muy bien. Chalita Baldona dice, Miss, hagamos de Mickey y Minnie. Dice, yo hice una fufucha de Ladybug, dice Gachi. Dice Elizabeth, lávate pato, Que que mañana mañana te te mato. mato. Tranquila, Eli. Sonia Valencia, Segre, pórtese bien, dice. Dice Paolo Ciña, Segre, quien no lo conozca se cree eso. Hagamos los personajes de la granja Zenón. Muy bien, chicas, miren a la morenita. La morenita tiene, Miss, ¿qué tiene arriba? Son unas pañoletas, ¿no? Chicas, estas son varias piecitas de colores ¿Ya? Y que están están estampados, ¿no? estampadas, Ah, sí. Aquí he perfecto. usado varios sellos, ¿eh? Chicas, hay un jueguito de sellos que trae un montón De hojitas. de hojas, ¿Y eso lo dibujitos. tenemos ahí en Manualidades Creativas, no? Sí, chicos, ahí está. Ay, creo que es el que tiene bastante muñequito. ¿Cuál, Miss? Miniaturas que le... Miniaturas, uno que tenía bastante dibujito. Ya. Pero aquí no está. ¿Dónde está? Hay unos chicas que vienen un montón y de verdad que les sirve para el foaming, al menos para
ocasiones infantiles para esto. Aquí usaba el de hojitas estrellas, pero hay creo que mamila, creo que hay a ver, hay hasta un, ¿cómo se llama? Murciélago, hay murciélago, hay zapatitos, pero a ver, espérame, ahorita trae el secreto. Yo lo tengo acá, creo que. A ver, chicas, espérenme que ahorita les muestro. Secreta que se demora. A ver, chicas, permítanme un ratito que voy a taparles aquí, pero es este, miren, chicas. ¿Es ese? Sí, ya lo. Mucho te demoras. A ver, chicas, es este. A ver, espérenme acá sacarlo. Son estos modelitos, miren, que a ustedes les para, al menos para estampar foamy, para cosas infantiles, que más hacemos cositas para niños y todo eso, les sirve bastante esto porque son pequeños. Miren, aquí está la hojita que he usado, la estrella, por acá también está el solcito que también lo he usado aquí en la en la gorrita, pañoleta de la ¿Y cuántos africana. sellitos vienen, Miss? A ver, vienen 3, 6,2, 7, 4, 28 5, sellitos. 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, chicas. 28 sellitos vienen aquí. Y esto les sirve bastante para el foamy. Miren, trae patitos, trae por acá hojitas, por acá pingüino, murciélago, flor, queque, carrito, tacita, corona de Navidad, la bombita de Navidad. Media, carterita, un perrito, gatito, oso, pingüino, un candelabro, una jaulita. Trae varias cositas, chicas. Perfecto, Miss. Interesante, Miss. Miss, ¿y ese foldersote que tienes? ¿De qué, Miss? Todos mis sellos. Puede ser, Miss. ¿Tantos sellos tienes? Sí, A chicas, ver. miren, todos A mis ver, pásalo. sellos. Todos mis sellos, chicas. Esos son todos tus sellos, Miss. Sí. Miss, y todos esos sellos están en la venta en manualidades creativas también, ¿no? Sí, pero estos son míos. Miren. Y es tu folder de sellos, pero y falta tu folder de troqueles. Sí, acá lo tengo también. Miren, chicas, ese también es, también es, lo tiene ahí, que es de animalitos también pequeños. Ah, También de está. animalitos, de perritos y todo. El de las letras. De mariposas, hay de varios copos de nieve. Ahorita para Navidad vamos a usar bastante copitos, chicas. Ahorita ya que vamos a empezar también a trabajar cosas navideñas, vamos a tener que usar bastante sello De de copitas. copos. Miren estos animalitos, leoncito, tigre, jirafa, este también está ahí. Se ve muy bien. Para que ustedes, chicas, Trabaja. trabajen. Muy bien, mis. Entonces, así, ¿no? Entonces tenemos que la Ladybug sería para el día domingo y la Morenita sería para el día jueves, Jueves. chicas. ¿Qué opinan, chicas? ¿Qué les parece? Agnes Hidalgo entró, Miss. Saluditos, Agnes. Sí. Chicas, si quieren más detalles sobre la tienda, aquí debajo de este video hay un link para que puedan visitar nuestra tienda virtual y también está mi WhatsApp para que me escriban en los productos que están interesados para poderles ayudar. Apliques de Mérida. ¿Quién es Mérida? Mérida, no sé, mis. A ver, chicas, de repente, disculpen mi ignorancia, pero ¿quién es Mérida? De verdad que no veo yo. Soy muy poca, como no te, mis hijos ya son grandes, no ven dibujos y yo tampoco me pego en los dibujos, no sé de verdad qué. Dice Ana Ramos, está hermosa la negrita, se llama Yasmín. Ajá. Ya tiene nombre, ya la bautizaron ya. Jacqueline Calderón te envía saludos. Okay. Mis, y tu troqueles, enséñanos tu folder de troqueles, para ver tu colección de troqueles. Es que Para que no. las chicas puedan ver tu colección de troqueles también, pues.
Chicas, este es de mis troqueles. Es tu colección de troqueles, Miss. Wow, Miss, a mí tienes un montón de troqueles. Chicas, tengo variedad. Voy a empezar a trabajar los troqueles, chicas, también. Para hacer los detallitos para centros de mesa y todo esto, voy a empezar a hacer arreglos para centros de mesa. Miren este de acá. Un antifaz. Esto de corazón, de etiquetas, baby shower. Estos también, miren chicas, estos también están para baby shower. Y este también. Miren. Viene chupete, mamila, patito, pie, mariposita, sonaja, viene 2, 4, 6, 8, 9, 9, 9 dibujitos, 9, 9 cositas para acá Para baby también. shower. Sí. Y esto les. Claro que yo los tengo así, pero esto es por decir. Si tienen la máquina pequeña, los separan. Porque separan se y entran separar. Individualmente, ¿no? Sí, se pueden separar. La mayoría de troqueles se puede separar, salvo que estos grandes, sino porque son ya uno solo. Pero en la máquina pequeña entran los más chicos. Y así, chicas, miren los bordes. Las cenefitas, estos para bordecitos. Esto es para forrar tachitos, para bordecitos de tachitos, para cuadritos también, para hacer cenefas, para las carpetas, para ponerle como ángulo y les queda bonito. Voy a hacer de estos trabajitos con estos troqueles, chicas, así como es. Y acá tengo de letras. Sí, chicas, estos troqueles y sellos todos están disponibles en la tienda de manualidades creativas. Aquí debajito de este link hay, debajito de este video hay un link para poder ir a visitar la tienda de manualidades creativas, o si no pueden entrar a la página de manualidades creativas y en la sección tienda pueden ver nuestros productos. Son más de 150 productos que tenemos más de 60 troqueles, modelos de troqueles, cerca de 50 también tipos de sellos, esténciles, texturizadores y otras cositas para manualidades, chicas. Visiten nuestra tienda, también aquí está mi WhatsApp para que ustedes puedan, también aquí está mi WhatsApp para que ustedes puedan ver, puedan contactarse conmigo directamente para cualquier pedido. Listo, chicas. Ninoska Solís dice, Miss, tan larga la distancia que quisiera vivir cerca de usted para comprarle todo. ¿De dónde es este Ninoska? Ninoska creo que es de México, Miss. Ay, a ver, ya. Vamos a ver. Ninoska es de Nicaragua, Miss. Ninoska es de Nicaragua. Nicaragua es Ninoska. Dice Jiménez Tapia, dice, ¿en dónde quiero sus sellos y troqueles? Lisek es de México, nosotros somos de Perú, Lisek. Podemos hacer envíos, ¿sabes? Podemos hacer envíos a México y a cualquier lugar del mundo, ¿no? Pero hay un costo de envío, de verdad, que es significativo. Muy bien, muchos saludos para Patricia Pacheco. Dice, Miss, ¿podría mostrar la máquina para hacer esos troqueles? Sí, chicas, miren, trabajamos, al menos hay varias chicas que han comprado la máquina pequeña. Es esta, es la que yo tengo aquí a la mano para cortar mis pequeñeces, mis miniaturas. Miren. Esta es la máquina pequeñita que viene con. A ver, espérenme. Pásame los acrílicos. Viene, chicas, con tres acrílicos, dos texturizadores y un jueguito de cortadores. Sellos también trae. Miren, chicas, esta máquina pequeña viene con este jueguito de troqueles, este jueguito de sellos, estos dos texturizadores
dos texturizadores y los tres acrílicos. Dos para hacer corte y estos dos se utilizan para texturizar. ¿Ya? Chicas, estos texturizadores, ojo que también sirven para el foamy. Se lo voy a demostrar. Todos los texturizadores he traído ahí, que también tengo a la venta varios diseñitos, también sirven para foamy. Pero aquí lo que pasa es que tienen que calentar. A ver, voy a calentar mi plancha. Tiene que calentar este foamy. Pásame ahí un... O sea, generalmente se utilizan con celeste. Cartulina, pero con el foamy también sirve. Sí, ¿no? Celeste. Sí. Miren, chicas. A ver, voy a cortar más o menos el tamaño de esto. ¿Necesita ayuda la máquina? Miren, chicas, voy a está calentando mi plancha. Ya, ok. Voy a calentar foamy, ¿ya? Estoy calentando mi foamy. Le voy a hacer este de la torta. A ver. Una vez que caliento aquí el foamy, ya. Calentarlo bien. Lo coloco en la piecita y presiono. Ya, igual presiono con fuerza. Dejamos un ratito para que enfríe. A ver. Y miren cómo también marca. Miren, chicas, también marca. ¿Sí se ve? Sí, ahí ya se ve. Listo, Miss. Entonces también marca. También texturiza. También texturiza foamy. Perfecto, Miss. Chicas, esta maquinita está a la venta en Manualidades Creativas. Ya nos quedan poquísimas piezas, chicas. Estamos a punto de, y de estos, llegar a un stock out. De estos tenemos navideños, tenemos uno de rosa, ¿no? Hay uno de rosa bonito, lo tienes ahí a mano. Sí, acá está. Ah, yo tengo el mío, creo. A ver, chicas, espérenme. ¿Y acá tengo? A ver. Como de Navidad. Miren, chicas. Me voy a sacar. Ya. Miren, chicas, tenemos este de corazoncito. Acá está este. Hay uno de maripositas que ahorita les muestro. Este de maripositas. Hay un navideño. Hasta Halloween, chicas. Miren. Hay bastante. También, chicas, estos texturizadores también están a la venta en la tienda virtual de Manualidades Creativas, chicas. Así que. Miren. Tenemos de bastantes Halloween. Cositas que les pueden ayudar. Troqueles, sellos, texturizadores y otras cositas más que también pueden ayudar. Tienen que entrar a la tienda, chicas, de Manualidades Creativas. Y ahí están a la venta todos los texturizadores, la maquinita. En el caso de la maquinita pequeña, el precio es $62 o 200 nuevos soles, chicas. Este me gusta. El de rosa. De rosa con flor. De rosa con mariposa. Si podemos hacer un ejemplito de eso, para ver cómo queda, ya que te gusta. A ver, ¿qué? ¿En foamy? Sí, en foamy. A ver, dame para coger foamy. Chicas, hay de de guitarra. Sí. De guitarra y corazones, hay de tortas. Y de guitarra, a mí que me gusta el rock and roll. Pero mejor la rosita, para que es más tierna, más dulce. Ok, déjenme para poner esto por acá porque me deje. A ver, chicas, voy a cortar. A ver, ojo con la demostración que va a hacer la misa para utilizar el texturizador. Chicas, accedan a la tienda virtual, ahí van a encontrar muchos troqueles, sellos, texturizadores y otras cositas de manualidades. Y identifican los productos que necesitan y luego me escriben a mi WhatsApp para poder coordinar el envío. Ya, ahí también en la tienda virtual está el precio en soles, el precio en dólares, el tamaño de cada uno de las piezas, el número de piezas que viene en cada uno de los productos. Y hay bastante descripción, ¿no?
Entonces visiten la tienda virtual, el link está aquí debajo de este video. También está mi número de WhatsApp. Por favor, en el WhatsApp, incluyan el signo más cuando me van a escribir al WhatsApp. Incluyan el signo más. Y coordinamos, chicas. Coordinamos precios, coordinamos envío y listo. Ya tenemos muchas, muchas amigas que han comprado, están satisfechas. Y yo veo que están aquí presentes. Por favor, si nos regalaran un comentario sobre qué les pareció los productos, cómo le llegó a tiempo. A ver, Miss, para ver. ¿Ve? Sí se ve un poco. Acércalo más. Perfecto, Miss. Sale una rosita con una mariposita, ¿no? Ahí está, se ve. Perfecto, Miss. No. ¿No ves? Ahí yo lo estoy viendo bien. No mueves. Listo, Miss. Sí se ve. Okay. Y aquí a ustedes, a esto le pueden. Le pueden pasar. Dice Dora Isabel, ¿la máquina trae alguna plancha? ¿A qué te refieres Dora con plancha? La máquina sí viene con unos troqueles finos. La máquina viene con dos aquí. Con todo esto que les voy a enfocar es lo que viene en la máquina. Ojo, chicas, miren, les voy a enfocar. Con todo esto que está aquí viene la máquina, miren. Le viene la máquina, viene un juego de sellos, viene un juego de troqueles que están aquí y vienen dos texturizadores. Estos son todos los que vienen en la máquina, miren, vienen, chicas, un juego de sellitos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sellitos. Vienen troqueles, que viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 troqueles finos y viene dos texturizadores de plástico. Y listo, chicas, miren, con todo esto viene la máquina, miren. El precio es $62 o 209 soles. Listo. Y ojo que para las amigas que quieren una máquina grande, también tenemos máquina grande nosotros. También tenemos dicho grandes. También tenemos máquinas grandes que son grandes y que también lo tenemos a la venta, chicas. Casi con la maquinita para las chicas que recién se unen es para hacer cortes y van a cortar foamy. Miren, y aquí cortan. Depende del diseño que pongan, corta aquí la maquinita. Ya, por decir, a ver, voy a sacarles por acá un. Cortarles por acá, a ver. Unos lentecitos para sus muñequitos, los dibujitos pequeños. Voy a calar unos lentecitos. Y acá salen los lentecitos calados. Y quedan los lentecitos. Y quedan los lentecitos, miren, para sus muñequitos, para las manualidades. Okay,
listo, chicas. Y así también como hay también tenemos máquina pequeña, también tenemos una máquina grande para vender, que es la Bichoc grande. Que la Bichoc grande con kit de inicio, chicas. La Bichoc grande con kit de inicio. Y es una máquina más profesional para poder cortar con troqueles más grandes. Para poder hacer cosas más grandes. Y Perfecta, chicas. sí. Es de verdad una máquina súper, súper, súper excelente. Esa máquina tiene una garantía de 2 años. Y bueno, es similar a la máquina pequeñita, pero es más grande, ¿no? Tú puedes utilizarla con troqueles mucho más grandes. Y lo importante, que esta máquina Bichoc, ¿puedes voltearlo un poquito? Así como exacto. Lo importante es que esta máquina Bichoc grande viene con su kit de inicio, ¿no? Que trae unos troqueles. Trae un troquel grueso. Y trae un... Chicas, este también es troquel, sino que es otro tipo de troquel de los primeros. Y estos son los últimos que Sí. son más prácticos. Sí. Trae el troquel grueso, otro juego de troqueles. Trae un texturizador de este diseñito de puntitos, algo de bolitas con rombito. Y trae un juego Un set de hojas de con hojas. diseño, ¿no? Son Hojas 12 con hojas con diseño. diseño, ¿no? Sí. Sí. Ese texturizador negro, texturizador grueso. Trae cuchillas abajo y es capaz hasta de cortar cuero, mis. Capaz hasta de cortar Okay. cuero y de cortar cartón grueso, porque trae unas cuchillas abajo, ¿no? Entonces, esta máquina Bichoc grande viene con todo este kit de inicio, chicas. Viene con todo este kit de inicio, ¿no? Que es el troquel, más los troqueles finos, el troquel grueso, el texturizador y las hojas texturizadas. Entonces es una máquina mucho más grande que la pequeñita, hace trabajos mucho más grandes, puede trabajar con troqueles más grandes, puede trabajar con texturizadores más grandes, ¿no? Y con esta máquina ya pueden hacer, chicas, maravillas, Pero ¿no? ojo que la tanto esta hace lo mismo que esta, la grande, pero en cosas pequeñitas. La diferencia es que... Y este Claro. sí hace trabajos más grandes. Esta trabaja troqueles más grandecitos, Sí. más o menos de cuánto de ancho, unos Claro, es hasta 15,5 allá. centímetros de ancho, mis. De 15,5 centímetros de ancho. En cambio, la de acá es máximo hasta 6. 6,2 centímetros. 6 centímetros trabaja Sí. De ancho, ¿ah? de Pero en el ancho. caso hay troqueles muchos que se pueden dividir, ¿no? Por piezas y Claro, pueden como el que les utilizarlo. mostraba de Baby Shower, que viene una placa, pero se pueden separar Separado. uno por uno. Y Claro. esas pueden utilizarlos acá Sí. en la pequeña. Dice Caro Terrazas, ¿corta fieltro? Sí, corta fieltro. Sí, La chicas. máquina grande corta fieltro, corta cartón, corta cuero, el foamy, la cartulina, bueno, corta varias cosas, ¿no? La mica. El acetato, ¿no? Que es mica, corta muchas cosas. El precio de la máquina chica es $62 o 200 nuevos soles. Y el precio de la máquina grande es 580 soles o $180. Sí, chicas, esta también es para cortar. Miren, esta es, al menos yo uso bastante la chiquita para cortar lo que son letras. Porque ya me ahorra de estar dibujando la letra y estar con la tijera recortando, ya no, ya de frente me las corta todas o la palabra que yo quiera, ya voy ordenando y las corto de un solo. Mira, dice Betty Samaniego. Buenas noches, yo le compré a la Mil la máquina pequeña y varios troqueles. Es hermosa para trabajar, se lo recomiendo. Llegó muy rápido, soy de Ecuador, de la ciudad de Manta. Claro, Sí, Betty. Betty. Muy Ah, bien, Betty, Betty, Betty sí. desde Manta. Gracias, Betty. Gracias, Saluditos, Missy Secret, Betty. muy buena la atención. Nuevamente se lo recomiendo. Muchas gracias, Betty. Gracias, Betty. Ya tenemos bastantes amigas. Hay cerca de 15 amigas que nos han comprado en Ecuador. Y de verdad que excelente las amiguitas de Ecuador. Muchísimas gracias por contactarnos, ¿no? El precio de la máquina grande es de 580 nuevos soles o $180, ¿no? $180. De verdad que no tengo a la mano cuánto es en pesos argentinos, pero anoten $180 y en un conversor de Google pueden convertir más o menos a pesos argentinos.
Aproximadamente, la máquina grande, la Big Shot grande, es en pesos argentinos, en más o menos 4.600 pesos argentinos, más o menos, 4.600 pesos argentinos. No, 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 bueno. Aguante, déjame A aguante. ver, no, no, me estoy equivocando. Ah, no, no, sí. 4.600 pesos argentinos es 4.100 pesos argentinos, 38 mil pesos chilenos. No, estoy mal. Siete Es, secretos, siete sí, secretos. 4.600 pesos argentinos, 114 mil pesos chilenos, es 510 mil pesos colombianos y 3.700 pesos mexicanos. Aproximadamente, chicas, el precio de la máquina grande, el precio de la máquina grande, ¿no? Muy bien. Los precios de los troqueles varían dependiendo si es pequeño o grande, el grado de complejidad que tiene, ¿no? Pero en la página de Manualidades Creativas ustedes van a encontrar un sinnúmero, cerca de más de 60 troqueles. Ahí están los precios, están en soles y en dólares, van desde 18 soles los precios de los troqueles. Y de verdad que están un precio cómodo, accesible, chicas. Visiten la tienda virtual aquí debajo de este video, hay un comentario que está marcado. Pueden ustedes, digamos, acceder al link de la tienda virtual o si no ir a la página de Manualidades Creativas. De Manualidades Creativas y poder. Página de Manualidades Creativas y poder acceder a la sección tienda, ¿no? A la sección Miren, tienda y chicas, ahí van a encontrar la estas tienda virtual. letritas también están a la venta. Ya, dale, ¿qué pasó? Las he troquelado acá en la máquina pequeña. Son ¿Cuál? ¿Las letritas que vienen en círculo? en A ver, a ver. círculo, miren. Quiero ver, a ver. A ver, mis, ¿cómo quedó? A ver. Queda la letra también aparte si es que la deseas. Ah, mira cómo queda. Excelente, mis. A ver, Quedan otra caladitas. letrita. Otra letrita. La A, por ejemplo. La A. Una letra compleja. A ver. La, acá ¿Cómo está la. A quedaría la A? A ver, enséñanos, mis. ver, sácala. A ver. Acá está la. Ahí se la ve. Listo, chicas, miren las letritas. Miren, chicas, cómo van quedando las letritas del troquel. ¿Le enseñas el troquel, Miss? El troquel es este, chicas, miren. Ahí está, miren cómo van quedando las letritas, chicas, miren. Troquel son de letras redonditas. Y también tienen mis letras en etiquetita, ¿no? Sí, chicas. Ahí mismo, pasa lo mismo. ¿Cómo se llama la máquina? La máquina se llama máquina Big Chop. Esta sí te. Miren, chicas, estas son las otras letras. Si las quieren pasar en la chiquita, son más anchas. Son más anchas, no pasan, pero ustedes aquí está para separar. Las Se pueden separan separar aquí. individualmente, ¿no? Claro, las separan, las separan aquí. Aquí esto es para separar, sino que yo no las separo porque yo soy floja. Sí, Es una haces una sola sola plancha. plancha. Ah, ok. Pero también hay letras en, así como hubo en círculo, también hay letras en etiqueta, ¿no? Sí, y también hay individuales, chicas. Hay individuales, tenemos mayúsculas, minúsculas. Hay unas pequeñitas góticas que también tenemos. Tenemos varias, muchas, 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 creo que decir. Sí, chicas, Sería revisen así. la página. Ahí están todas las letritas. Quedan bonitas, chicas. Estas como para que hagan cadeneta, un tipo de cadeneta para. Que adornen también, ¿no? Ajá. Carpetas o adornen Para adornar cuadritos, para adornar portafotos. Y a mí lo que me gusta es esto, mira. Emoticones, Los chicas. emoticones. Yo también ya he cargado emoticones, esperen, les muestro. Miren, chicas, así quedan los emoticones. En el color que ustedes los deseen. Aquí les pueden poner una base negra
para que resalte, Y ¿no? los claro, una base negra y los recortan. Pero así quedan bonitos. Sí, chicas, no se olviden de visitar la tienda de Manualidades Creativas. ¿Cómo la visitan? Entran a la página de Manualidades Creativas y se van a la sección tienda y ahí van a encontrar todos los productos que tenemos disponibles. Hay más de 150 productos. Sí, chicas, hay este castillito, hay este trencito para baby shower. Está bonito este trencito. Está este. Miren, aquí en normal y acá lo calé en escarchado. También queda bonito. Ahí está mamila también. Está poniendo la mesa. Ay. Hay varias, hay así, el trencito normal y escarchado, está el castillo. Ya, chicas, que hay muchas cositas que sí creo que les recomiendo que visiten nuestra tienda. Entren a la página de Manualidades Creativas. En la sección tienda, ahí van a encontrar varias de estas cositas. Está el precio en dólares, en soles, en dólares. Está la descripción de cada uno de ellos, cuántas piezas viene, de qué tamaño son, para que ustedes puedan tener bien claro lo que desean, ¿no? ¿Cuánto es el precio de la máquina pequeña? El precio de la máquina pequeña es de $62 o 209 soles y el de la máquina grande es 580 soles o $180. Listo, Miss. Okay, Ahora sí, Miss. chicas. Okay, chicas, espero que les haya gustado la clase. Espérenme para sacar todo mi desorden. Saca mi desorden. Listo, Miss. Ahora sí, Miss. Okay, chicas, espérenme para retirar todo esto. Guarda, Miss, eso porque está bonito. Listo, mis. Entonces, las esperamos a las chicas el día domingo con Lady Book, ¿no? Las esperamos a las Sí, chicas, chicas el vamos día. a realizar este y estos dos vamos a realizar. Chicas, no se olviden que el día domingo las esperamos porque vamos a realizar las dos chicas de Lady Book. Voy a hacer un marquito, voy a hacer el marquito de verdad y el ovalado para pegarlos, a ver qué tal quedan. ¿Ya? Listo. Ojo Listo, que lo Miss. pueden usar para las carpetas también. Esa va a ser la clase del día domingo, chicas. Del día domingo, no se El olviden. domingo a las 5:30 de la tarde. ¿No? Hora de Perú, a 5:30 de la tarde, hora de Perú. Okay, chicas. Listo, chicas. Compartan el video, por favor, ayúdennos, no se lo queden. Compartan el Lo video, que hemos compartan los realizado moldes. es esto, por si acá. Hemos realizado es esto. Hemos Disculpen, realizado a la disculpen. dama del sombrero Paola y a la dama del sombrero Amanda. Sí, disculpen mi desorden, Sí, no, chicas. que. Listo, Miss. Muy Okay. bien, chicas. Muchísimas gracias. Agradecerles de verdad una vez más su linda y agradable compañía. Como les digo, es emocionante para nosotros tener ese contacto con ustedes. Son nuestro motor y motivo, como dice una canción acá en Perú. Y nada, bueno. Muy, muy, muy contento con tener este grupo maravilloso como son ustedes. Sí, chicas, están preguntando por las perforadoras con diseño, que son las que tenemos ahí. Sí tenemos Sí también tenemos las perforadores con diseño, sí. perforadoras. Sí tenemos perforadores con diseño. ¿Tienes ahí a la mano? Sí. A Un ver, rato porque me déjame. enseñan nada. Aquí abajo. Ah, ya. A ver, chicas, vamos a ver. Sí tenemos las perforadoras con diseño. A ver. No, está por caja. Sale por caja. Sí, Miren, vale, pues. chicas. A ver, si ¿sí Sí, ven ahí? ahí está. ¿Sí ven? Sí. Ok, miren, si sí tenemos de estas perforadoras. Si desean, ustedes escriben ahí al Ay, Secre, sí, a mí hermoso. no, al Secre, le escriben y ya él les va a dar todos los datos, chicas. Sí, esa perforadora, mira. Sí, chicas, Gracias, María Antunis. sí, mira, esa perforadora sí por caja, bueno, a ver. Okay, chicas,
Hay de este como hay también pequeño, más pequeño. Sí. Sí. Esa perforadora con diseños, el precio por caja está a 5 nuevos soles. Vienen 2, 4, 6, 12. 8, 10, 12 vienen, chicas. A 12. Está a 5 nuevos soles, ¿no? La caja de perforadora, ¿no? ¿Qué tamaño Miren su son? caja. Son de 1 pulgada. Allá, El chicas. tamaño es de 1 pulgada, ¿no? Mira, es grande. Miren, a él mismo ponlo en tu mano. Son perforadoras grandes de 1 pulgada. De 1 pulgada, el diseño de 1 pulgada. Y el precio de toda la caja es de 5 nuevos soles. Cierra la cajita para que lo vean. Listo, chicas. Tenemos de estos perforadores. Okay, chicas. Me escriben, ¿ah? Me escriben al WhatsApp. Ya, chicas. Listo, Miss. Okay, chicas. Ya, bueno, ya no las atormento más. Las dejo. Espero que les haya gustado la clase y nos vemos el domingo, Sí, chicas. chicas, nos vemos el ¿Ya? domingo. Muchísimas gracias. Que descansen y que sueñen con los angelitos, chicas. Muchas gracias. Hasta el domingo. Chao, chao. Gracias, chicas. Chao. Besitos. Besitos para todos. Gracias.